Carmen, hoy el último entrenamiento antes de Navidad y el último semana. ¿Cómo va hoy y el último semana? Pues ha sido una semana súper intensa, trabajando con mucha intensidad, mucha concentración y bueno, muy bien, preparando para el último partido de temporada. Ahora hemos hecho 4 meses más o menos. ¿Cómo va los entrenamientos esta temporada? Pues la verdad que muy bien, que estamos aprendiendo muchísimo. El hecho de que haya mucha calidad en las jugadoras pues hace que sea más fácil entrenar y la verdad que muy contentos. Todo el equipo, yo creo que hay un grupo muy bueno, muy bien relacionado y bueno, yo creo que funciona, que está muy bien. Mucha unidad fuera del campo también. Exacto, sí. ¿Cómo va fuera del campo? Pues fuera también, es que la verdad que es un grupo súper majo y nos llevamos muy bien todas y es súper agradable todo el rato que pasamos juntas, ya sea en el aeropuerto, los ratos que estamos esperando y todo, y entonces bueno, pues hace que haya mucha piña, ¿no? Y bueno, ayuda a la hora de jugar, a la hora de todo. Claro, tenemos solo 4 puntos, pero perdimos juntos y todo está bien después, los partidos también. Sí, a ver, la verdad que se han perdido partidos que se tenían que perder, pero hay otros que bueno, que la suerte no estuvo tampoco de nuestro lado, pero yo creo que la segunda vuelta la podemos hacer mucho mejor, sobre todo si seguimos trabajando de la manera que lo estamos haciendo y jolín, nos lo merecemos también, ¿no? Un poco. Y también tú entrenar 4 o 6 veces cada semana aquí en el campo y también un poco en gimnasio. ¿Cómo van los días para ti? La verdad que van a tope, o sea, no me da tiempo de nada, pero bueno, creo que es imprescindible para poder jugar en la categoría en la que estamos jugando, ¿no? Que el nivel es súper bueno, o sea, es increíble el nivel de todos los equipos y o haces eso o no, es imposible llegar. Entonces, bueno, muy contenta, a mí que me encanta entrenar, pues creo que es ideal, es genial. Y tú han estado aquí 3 años con nosotros sin lesionadas. ¿Qué es importante y qué haces para prevenir lesionadas? Ostras, yo creo que, no sé, estar bien físicamente, es decir, cuidarse, alimentarse bien, hidratarse, es súper importante todo, ¿no? Comer bien, beber bien, el calentar, el estirar después y el estar, tener un buen fondo, un buen físico para evitar precisamente eso, lesiones, ¿no? También, bueno, entrenar en un gimnasio muy bueno como el que estoy, donde los entrenadores son buenos, ¿no? Que te ayudan a saber cómo tienes que hacer las cosas, pues también ayuda. Y mañana jugamos contra Sonsolina, el derby. ¿Qué piensas antes del partido? Ostras, a ver, sería ideal ganarlo, ¿no? O sea, pienso que vamos con un montón de ganas y por lo menos nos lo creemos. Ya veremos qué pasa mañana, pero vamos con los deberes hechos, hemos entrenado muy bien, muy fuerte y con ganas de llevarnos los 3 puntos, ¿no? Y las chicas tienen buena forma también ahora. Exacto, exactamente. Después de 4 meses de estar entrenando, pues ahora estamos mucho mejor que no cuando empezó la liga. Entonces, bueno, a ver si se van saliendo los resultados. Después es Navidad. ¿Qué es el plan y tradición en tu casa? Comer mucho, beber mucho y bueno, la intención es seguir entrenando, entrenar para quemar los turrones y el vino. Pero bueno, sí, mucha familia, el estar junto con la gente que quieres, amigos y bueno, de eso se trata esas fiestas. Bueno, muchas gracias. Buena suerte, Dema, y buen Nadal. Muy bien, Juan Nadal, Juan Nadal.